Si uno mira el maestro que recién sale de un establecimiento y recién se inserta en el sistema educativo y que tiene menos de un año de antigüedad, es decir, que no ha empezado siquiera su carrera docente, recién inicia, empezaría cobrando 5.730 pesos en marzo y 6.450 pesos en septiembre. Ahí está, ese maestro, pero, que es el caso testigo, a ver, sería. A ver, uno habla de lo que es el inicio de la carrera docente de alguien que tiene menos de un año. Sí. Pero yo podría decirle que alguien que tiene 10 años va a llegar a cobrar 7.372 y va a terminar cobrando 11.000 pesos. Fíjese usted, uno que recién se inicia, 5.000 pesos. El otro trabajó 20 años recién para cobrar 10.000. 11.000 pesos. Y esta propuesta tiene como un beneficio extra para el jubilado, que un código que era que se liquidaba bajo el 100 pesos, que era el fondo compensador de la ley de financiamiento, lo transformamos para la jornada simple en 145 pesos, lo que implica 120 pesos para el jubilado que no cobraba nada. Y lo transformamos en 250 pesos, que son 210 pesos para el jubilado que no cobraba nada y que se jubiló con un cargo de jornada completa. Pero cuando uno le pregunta, dice, no, bueno, pero acá un maestro va a ganar 5.000 y en Santa Fe gana 8.000. Santa Fe ganan 8.000 con 1.200 pesos. Adentro de eso, digamos, esos fondos que son para útiles y vestimenta, que el año pasado se los ofrecimos y el gremio los rechazó. Y no hablamos de los sueldos que realmente cobra un docente. Yo puedo decirte que un docente de jornada completa va a terminar cobrando 17.158 pesos. Que un director de una escuela de primera va a terminar cobrando 17.828. ¿Cuántos directores hay? Que un 3.500, 4.000, 2.700 de... ¿Y de los otros cuánto hay? 2.000 de secundaria. Supervisores, que un supervisor de secundaria, 24.158. Ahora sí. Pero el que está en el aula, a ver, el que está en el aula dándole clase al hijo. Pero no todos son maestros que recién se inician. Yo puedo decirle que los que están en el tramo de lo que se toma como testigo son 872 personas, sobre un total de 44.000. ¿Miento si digo que en marzo el aumento es del 14,6? No. Ministro Val fue claro hoy. Esto no es una imposición, esta es una propuesta y es una mesa de negociaciones. Estamos abiertos, estamos dispuestos a seguir charlando.